doesn't need no afro. Por lo que había escuchado, la vida en prisión es algo horripilante. Sin embargo, mi entrenamiento me ha facilitado mucho las cosas, en especial con las marimachas que quieren de mí algo más que solo los buenos días. Sin embargo, el ser tan cabrona me puso en un lugar poco deseable. No hubo opción, tuve que escapar de prisión. Si las demás reclusas no me mataban, lo harían los mismos guardias. Soy lo suficientemente ruda como para cuidarme, pero ni yo podría con una prisión entera. Pido asilo improvisado con un viejo amigo. Es uno de los pocos que puede trabajar de una manera callada y anónima. Quiero un pasaporte lejos de aquí, pero por azares del destino, veo el encabezado de ese periódico. He visto muchas cosas en mi carrera, pero que expongan ese video de manera sensacionalista es demasiado. Y sí, tal vez habla mi deseo por cogérmelo en el pasado, pero eso no cambia el hecho de que algunas cosas son sagradas y no deberían lucrar con ellas. Cuando Rod falsifica mi documentación, descubre que uno de mis exes está en la ciudad. Y más preocupante, el pendejo no deja de ser un agente de la CIA. Conozco su pasado con Frank y seguramente él está conectado con todo esto. Podría irme, pero ¿qué es la vida sin un poco de peligro y venganza contra tu exmarido? Y quién sabe, en esta ocasión tal vez sí pueda tirarme a Castle cuando esto termine. Eso me pasa por descansar la vista. Nunca había entendido una furia así. No es ira, ni siquiera arde. Es más bien, más fría cada minuto que pasa. Crece inexorablemente. Así algo tiene que ser. ¿Qué mierda quiere el pendejo de Rowling? Apenas nos vemos hace como 6 meses y quiere venir a darme órdenes a mí. ¿A mí? ¿A Nikki Cavella? ¿Después de todo lo que he hecho? Tú no tienes ninguna puta voz aquí. Yo soy el líder de la familia ahora. Yo soy el único que puede detener a Punisher. Pero aún así, dice que quiere entrar a la acción. Dice que yo tengo tal vez los recursos, pero él tiene los huevos suficientes como para hacerlo. Hacerle frente a él. Las cosas se ponen un poco tensas. Y así que Rawlings acude a lo único que hacía que nos tranquilizáramos hace unos años. La tía Moe siempre me dijo que los negocios eran negocios y nunca tenía que inmiscuir los sentimientos con ellos. Pero también me dijo que jamás despreciara un buen tiempo a solas. Ugh, y pensar que dejé que me metiera esa misma lengua. Castle, espero que sepas a lo que te enfrentas, porque si no estás preparado vas a terminar muy mal. Bien, tendrás un poco de la acción para ti, pero tratarás a mis hombres con respeto. No quiero que te sientas del jefe. Solamente eres un empleado más para mí. La única manera en la que esto puede funcionar es si me muestras respeto. Delante de ellos y delante de todos. Y obviamente, no puedes decir nada de lo que pasó hoy. ¿Entiendes? Porque si no, entonces todo esto puede acabar muy, muy mal para ti. ¡Ah! Es un pendejo. Dice que será bueno con ellos, que no me preocupe. Que tiene un plan para acabar con Punisher, incluso mejor que el mío.
Después se irá y me dice que podré llegar a jugar a ser el jefe delante de todos ellos por el resto de mi vida. Pero me amenaza. Dice que si lo jodo, nunca volveré vivo a la ciudad. Que se vaya a la mierda. Es obvio dónde empezar. Es donde las pizzas de Tony. Un don nadie convertido en capo al que esto lo supera. O Cabela quiere un jefe. O dos de carne de cañón. Aún así, ir por ellos lo vale. En el fondo sé lo que estoy haciendo. Es obvio. Lo único que nunca hago es lo que se espera de mí. Pero aquí estoy, a punto de enfrentarme de cara a uno de los tipos que saben que voy. Que han tenido todo el tiempo para preparar la zona. Algo en mi mente me dice: vete hacia atrás. Haz un reconocimiento, espéralos y déjalos sudar. Luego, entra como si fueras la ira de Dios. Pero esta furia que siento en mí, me dice que no. Suicídate. Si muero ahora, un montón de cabrones también se irán conmigo entonces. Rawlings me explicó el plan. Era simple. Se supondría que estaría yo de carnada. Todos sabrían que estaba en este lugar. Y Punisher se aparecería sin dudarlo. Tal vez debo estar loco por dejar que Rawlings tome el control tan así. Pero si quiero acabar con Castle lo más rápido posible, creo que no encuentro una mejor opción. Yo también estoy preocupado. Al menos si me mata, podemos estar seguros de que no saldrá con vida. Parece que después de todo sí se va a presentar este imbécil. Puedo sentir que me están apuntando. Pero sigo adelante. Exactamente como lo esperan de mí. Lo que esta helada ira me exige. Voy a dársela. Para que se calme. Ver su miedo de cerca. Siento como los músculos del brazo se me mueven. El arma dispuesta a encontrar su objetivo. Podré hacer un disparo antes de que me den. Cazón, ¿qué chingados haces? ¡Muévete! Oh, soy un pendejo. Consideraré ese disparo como mi despertador. Debería haber sabido que Cabela tendría refuerzos esperándome. No me merezco menos. He estado como sonámbulo. El chaleco ha absorbido el mayor impacto, pero no ha detenido la bala. Es como si me hubieran golpeado con una bola de demolición. Lo que significa que no tengo más opción que quedarme tirado en el piso. Mientras mis pulmones tratan de recordar cómo se puede respirar. ¡Sal de ahí ahora! Siento como si pensara con claridad, por primera vez desde que empezó todo esto. Esto era lo último que me esperaba, mierda. No pares. No quiero ir al hospital. No mientras Castle siga con vida. El chaleco absorbió casi toda la bala. Ve, tenemos que coger a esos cabrones. Rawlings tiene muchos crímenes por los que responder. Pero no está dispuesto a confesar tan fácil. Necesitamos pruebas antes de inculpar a un agente de la CIA. Sin embargo, O'Brien parece tener historia con Rawlings. Ella sabe que no puede hacer nada en este momento. Así que se va de la habitación. Porque me dice que de seguir escuchando a Rawlings, ella misma le iba a disparar. Bien, vete. Si no hacemos de la manera correcta esto, no me sirves entonces. Ahora solo somos tú y yo entonces. Un grupito de generales. Rawlings está con ellos. El avión que los rusos derribaron a finales del año pasado. Resulta que él reunió también a los terroristas. Mi prioridad es ir por Cabela. Ya pensaré en algo después. Oye, ese brazo tiene muy mala pinta. Déjame coserlo. ¿Quisieras recostarte un rato cuando acabe? ¿Por qué no? Ok, bien. ¿Le disparaste a Castle con una escopeta? Entonces creo que tenemos un poco de ventaja. No parecía muy herido, pero podremos esperar aquí hasta que se levanten. Espera. Espera, ¿qué carajo estás haciendo? Suéltame.
Será mejor que me sueltes ahora. ¡Quítame las putas manos de encima, pinche cerda asquerosa! No te atrevas siquiera a acercarte de nuevo a mí, estúpida. ¿Qué le hiciste a Rowling? Le saqué un ojo. Sí, bueno, se lo merece. Vi lo que hicieron con tu familia, pero ciertamente hay límites que no se cruzan. Lo lamento. ¿Qué mierda quieres decir con eso? ¡Hijos de puta! Todos los hijos de la chingada están asustados. Voy a irme. No te bajes del coche, no vayas por ellos si quieres. Espera mi señal. Voy a venir con refuerzos. No los pierdas. Y espero que hagas bien tu trabajo, ¿entiendes? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que me vaya a la mierda yo? ¿Tienes idea de quién le estás hablando, estúpido? ¿Quieres repetirme eso, niño? Escucha, tú vas a hacer lo que yo te diga, todos van a hacer lo que yo les diga, por eso soy su jefe. Tony, no finjamos ni por un segundo que tienes la más mínima opción. Todos ustedes, estúpidos pendejos, hicieron un juramento. Las reglas no solamente me sirven bien a mí, sino también a ustedes, pendejos. Yo soy el jefe, eso significa... No, no es cierto. Ustedes no pueden ser los únicos. No, Punisher no pudo acabar con todos nosotros en una noche. Eso no es cierto. No es cierto. No lo puedo creer. Después de lo ocurrido, no tenemos tiempo que perder. Rowling se había confesado, pero necesitábamos todo con pruebas. Lo videograbamos y lo mandaremos a las autoridades de la CIA correspondientes. El castigo que yo le pueda dar no es nada en comparación a lo que el gobierno de los Estados Unidos le puede hacer a un traidor. Este es nuestro mundo, ¿no, Frank? Es muy simple. Arriba es abajo y negro es blanco. Un día te despertarás y verás que el mundo es así. Nada es real, porque nada existe. Las personas cambian, y lo que aparentan ser, la mayoría de las veces ni siquiera están cerca de serlo. Son una fachada, engañan y mienten. Es entonces cuando te das cuenta de la verdadera naturaleza de las personas. Ahí está, y parece que ya nos vio. Sorpresa, Cabela. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto, estúpido? ¿Un puto niño muerto en tu conciencia? ¿Eso es lo que quieres? O salgo de aquí y este pendejo no llegará ni siquiera a la pubertad, ¿entiendes? No le vas a disparar, porque eres un cobarde. ¿Tú? ¿Tú qué mierda sabes de mí? Soy Nicky Cabela. No tienes ni puta idea de lo que he hecho. Sé que siempre haces que alguien muera por ti. Tu reputación de psicópata solamente llega hasta cierto punto. Luego, no eres nada. Hazle daño y tendrás una muerte mucho peor de la que te espera, Cabela. Rápido, corre. Muy bien, Cabela. ¿Estás listo para ser castigado? No, no, espera, por favor, no. ¿En serio crees que eso te va a servir? ¿Qué? No, no, espera un puto minuto. Esto no... No quiero esto, por favor, no quiero morir. No quiero morir, por favor. Yo solamente... Solamente quería lo que era mío por derecho. Por favor, no quiero morir. Al final, cuando paran los disparos y se despeja el humo, puedo ver claramente. María, Lisa y Frank están donde nadie puede hacerles daño. Ninguna mierda como esta podrá cambiarlo. En un año o dos,
cuando la policía deje de vigilar. Tomaré el metro de Greenwood y visitaré su tumba. No importa hasta dónde me hunda, al final me aclarará la vista. Mame. Sé exactamente qué hacer. ¿Qué? ¿Solo me vas a disparar? Yo creí que... En el estómago. Se te llenarán las tripas de mierda. Morirás por envenenamiento de sangre. Quizá tarde un par de noches. Nadie te oirá aquí. Lo hiciste algo personal, Cabela. Pero lo único que eso te ha conseguido es un poco más de dolor que los demás. El aire es claro. Todo es como debería ser. El mundo es sincero. El mundo es honesto. Y aquí no hay doble cara. Es hora de volver a casa. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.